Hola, buenas noches. Soy Roberto Ganchi, director general para México de Penguin Random House. Eh, gracias a todos y a todas por acompañarnos eh, esta noche a la presentación del nuevo libro de uno de mis escritores contemporáneos favoritos, Ken Follett, a quien tengo el gusto y el honor de conocer desde hace ya muchos años. Ken ha escrito más de 36 libros a lo largo de muchos años de carrera de escritor que han sido traducidos a más de 30 idiomas y vendidos en más de 90 países. Las historias que Ken escribe, entre las que destacan por supuesto Los pilares de la Tierra, La caída de los gigantes, El invierno del mundo y Las tinieblas y el alba, entre otras, son narraciones fascinantes, épicas, trepidantes, conmovedoras, son precisas, son relevantes. Los personajes de las novelas de Ken son, ante todo, personas muy completas, llenas de las virtudes, pasiones y defectos de la humanidad entera. Por eso son entrañables. No por nada los libros de Ken Follett han vendido más de 178 millones de ejemplares alrededor del mundo. Para mí es un gran honor darle la bienvenida a Ken Follett a esta fil de Guadalajara 2021 para presentar su nuevo libro, Nunca, un relato necesario para nuestros tiempos que surge de la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si en el momento histórico que estamos viviendo se repitieran las mismas circunstancias que dieron lugar a la gran guerra del siglo pasado? ¿Podríamos vernos frente a una tercera guerra mundial? ¿Habremos aprendido algo de la historia o estamos condenados a repetirla una y otra y otra vez? Pues bien, dejo que Ken, en compañía de mi querida Maura Gómez, gran promotora de la lectura y ferviente lectora de Ken, le revelen a todos y a todas las respuestas a estas preguntas. Ken, bienvenido. Que es maravilloso tener aquí. Y Maura, bienvenida también. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. En primer lugar, quisiera decir que es un honor poder hablar con uno de mis favoritos autores, unos de mis autores en todo el mundo. Gracias, es un placer, señor Ken. Bueno, pues empezamos esta presentación con eh, la primera pregunta. Quiero contarles que ayer terminé el libro de Never, Nunca, y bueno, la forma en la que está escrito eh, repite esta fórmula que te va envolviendo, que tiene que que te va envolviendo y va creciendo y escalando y no te suelta hasta el final del libro que te deja agotada. Y, y, y dándole vueltas a todo lo que pasa en el libro, no lo puedes sacar de tu sistema, y eso es lo que me pasó con nunca otra vez. Entonces, quería preguntarte, Ken, ¿cómo escribes? ¿Tienes una línea de tiempo? ¿Cómo es tu método de escritura? ¿Sabes cómo va a terminar desde el principio? Sí, siempre sé cómo voy a terminar. Antes de empezar el capítulo uno, siempre empiezo escribiendo, obviamente, una eh, guía que me va a servir a mí. Es eh, lo que voy a eh, seguir durante mi proceso. Maura, si tú dices que lo disfrutas como lo acabas de describir, es porque siempre va a haber algo interesante. No puede haber piezas aburridas o que no fluyan. Por eso debo planear el libro de tal manera que cuando ya se ha resuelto, digamos, una crisis, la siguiente ya empezó y siempre tenemos esa sensación de que, bueno, queremos leer unas páginas más antes de irme a dormir. Para poder lograrlo necesitamos tener un plan y conozco a muchos escritores que lo hacen sin plan, no tienen ningún plan eh, de antemano. Yo siempre lo tengo, siempre. Entonces, lo primero que hago es eh, escribir esta guía que les digo, que me ayuda a, de alguna manera, tener un esquema. Pues se nota que está perfectamente escrito porque no ha, todos los capítulos te dejan en incertidumbre, entonces no lo puedes soltar. Eh, y bueno, la pregunta obligada que creo que con este libro todo mundo la va a hacer es, ¿por qué salirte de tu zona de confort? ¿Por qué si la novela histórica que has escrito ha sido un éxito, eh, ¿por qué ahora escribir de, del futuro? Siento que como un artista creativo necesito reinventarme de vez en cuando. Por ejemplo, yo empecé mis historias muchos años atrás y luego me metí a escribir lo que son los pilares de la tierra, cambiando el giro de lo que hacía antes de esta obra y debo cambiar ahora una vez más. Lo considero así porque el trabajo creativo, la creatividad, en sí debe ser emocionante y yo debo estar emocionado. Quiero que todos ustedes estén emocionados y que se sientan entusiasmados con el tema, con la obra que tienen en sus manos, pero no voy a cambiar todo el tiempo, claro, pero sí cada tantos años, digamos, es una buena idea eh, tener un nuevo desafío. Un nuevo reto, algo que sea difícil para mí. Después de haber escrito sobre espías durante tantos años, ya es difícil meterme de lleno a lo que es la historia de los eh, pilares de la tierra. Sin embargo, lo hice, la gente lo disfrutó tanto que pensé continuar con este nivel de dificultad. ¿Qué es dificultad? Es un reto para seguir siendo, estando emocionado sobre lo que estoy haciendo. Pues nos da mucho gusto que lo hayas hecho, porque ahora, ¿no? El, el resultado es el mismo, esta emoción. Sin embargo, nos dejas pensando en el qué sería, ¿no? En vez de el, estamos así por lo que fuimos y ahora es qué va a ser de nosotros si esto pasara, lo cual da miedo. Eh, y la investigación fue muy diferente. Me imagino que para investigar para un libro histórico requiere muchísimo tiempo eh, ver costumbres, eh, vestuarios, eh, todo esto. Para, esta, para este nuevo libro, pues también me imagino que no sabes ni de, no sabías de diplomacia, de, de política internacional. ¿Cómo fue la investigación para este libro? Bueno, llevé a cabo una gran cantidad de entrevistas, hice muchísimas antes de empezar a escribir, nunca, never. Gente, por ejemplo, que había estado involucrada en la política a altos niveles y también leí muchísimo en ese sentido, por supuesto, sobre el norte de África, China y las eh, posibles crisis del mundo moderno. Siempre es bueno hablar con aquellos que de verdad están sentados trabajando en su oficina con estos temas día a día. Uno de los buenos aspectos de lo que es el, el entorno o el ámbito de una historia es que en mi pantalla de la computadora puedo yo ver una foto satelital de cualquier lugar del mundo, simplemente por utilizar Google Earth. Se facilita, pero durante la contingencia fue tan complicado viajar que sin duda no podía yo haber viajado a China o al norte de África. Sin embargo, sí podría tener acceso visual con Google Earth y por este medio puedes poner el nombre de una calle en Pekín y, o Beijing y puedes verla sin duda en tu pantalla. Esto ayuda enormemente y esto ha sido transformativo, si me permiten el término, para nosotros como escritores. En vez de treparnos a un avión e ir a Beijing, bueno, hago un clic en mi computadora y veo la ciudad. Quizá sería mucho mejor si yo pudiera tener el satélite y no en el hotel. Si yo estuviera sentado en un hotel, la foto no sería tan precisa como lo que logra Google Earth. Esto es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer cuando estás trabajando en de una, de una historia. O en un eh, tema histórico. Por ejemplo, Londres en el siglo XVI. Necesitarías ver eh, figuras eh, o pinturas o también obras de arte que te lleven a esa época. No es tan fácil. Sin embargo, la actualidad es eh, esta facilidad. De hecho, yo ya he estado en China, también he estado en el norte de África varias veces, he estado en Washington, eh, capital, muchas veces también he estado en la Casa Blanca, también he hecho los tours o los recorridos que se hacen ahí. Por ello, yo ya tenía algunas pistas, algunas ideas en cuanto a la investigación y hacia dónde tendría que ir esta. Entonces, Google Earth es una maravilla. Sin, embar Sin embargo, no es tan divertido. No. No, sí, claro que sí. Me encanta. Es eh, buscar y meterme de lleno, escarbar ciudades. Y, por ejemplo, eh, meterme a excavar un desierto. Me encantan las fotos satelitales. Estas imágenes son maravillosas. Y hay que recordar que son muy importantes sin empezar a una guerra. Por ejemplo, una imagen satelital va a ser un asunto de vida o muerte. Por eso es tan importante conocer ese tipo de imágenes y poder interpretarlas. Lo cual da miedo. Que cualquiera nos pueda enterrar. Uh, yeah. Permítame decirte que siempre hay alguien en, la, en el techo, así que por favor no hagas nada malo en el techo, te van no. a estar observando. Ok, buen consejo. Eh, que, en los libros que has escrito, has pasado por muchas épocas a lo largo de la historia. ¿Tú crees que hemos evolucionado como humanidad o solamente tecnológicamente? No, yo creo que los seres humanos hemos mejorado en varios aspectos. No somos tan crueles como solíamos ser. Por ejemplo, es importante recordar que no hace mucho tiempo. Teníamos el castigo de lati eh, los latigazos y tenemos eh, algunos eh, siglos, eh, algunos eh, años nada más eh, que se dejó de hacer y eh, colgar o las, estos eh, eventos de colgar a la gente en público terriblemente crueles. Estamos hablando de siglos atrás y la gente era quemada en vivo. Entonces, hoy día... Y obviamente en lo que es Europa eh, Occidental ya no hacemos ese tipo de actividades. Por ello, esa es una gran mejoría como seres humanos, como humanidad, digamos. Creo, sin embargo, que cuando yo me siento a escribir sobre la Edad Media o incluso antes de esa era, eh, las preocupaciones, las emociones que se tenían en aquel entonces son similares con las que tenemos hoy día. Por ejemplo. En la actualidad, así como en la Edad Media, la gente se preocupaba sobre el dinero, sobre el trabajo y también sobre el sexo, el amor y eh, cuidar a sus familias, obviamente, y la guerra, la revolución. Estas preocupaciones son eh, aspectos profundos que no cambian y no han cambiado. Por ello podríamos sentarnos a leer una novela histórica y vemos que las vidas de ellos eran diferentes, sus sociedades eran diferentes y la gente no tenía recursos económicos. Eh, hoy día tenemos unas eh, diferencias económicas abismales, pero a pesar de todo esto que acabo de comentar, las preocupaciones fundamentales son iguales. Por eso yo escribo sobre estas personas, alguien que está preocupado sobre un asunto de amores, a, asuntos de faldas, affairs, eh, o preocuparse por los hijos. ¿Quién no se preocupa por los hijos. Yo creo que todo el mundo se preocupa eh, por los hijos desde que empezamos a ser seres humanos, desde que estamos en la Tierra. Entonces la gente ha cambiado y eh, ha mejorado, pero las preocupaciones eh, han, han mejorado como seres humanos, obviamente. Claro, nos mueven las mismas cosas, por eso nos podemos identificar con gente del pasado en sentimientos, ¿no? Y, y también esto que mencionas de la crueldad, eh, ¿crees que al haber ahora armas nucleares? Eh, ¿Los líderes se han vuelto más precavidos o menos impulsivos en las decisiones? Sí, claro, si tuviéramos los líderes correctos. Cualquiera con sentido común va a estar preocupado por las eh, armas nucleares, como comentas. Nunca. Eh, hemos tenido líderes históricos que han tratado de prevenir la guerra por este tipo de preocupación. Sabemos que algunas naciones votan a idiotas, o sea, tienen idiotas en el poder. Y ustedes saben de quién hablo. Y sí, este es un peligro para todos nosotros. Y. Tenemos eh, lo que acabas de comentar y ambas caras son ciertas. Sin embargo, alguien que tiene eh, en sus manos una decisión que pudiera llevar al uso eh, indebido de armas nucleares eh, podría tener esos cinco eh, dedos de mente, ¿verdad? Pero no todos. Eso es terrible, porque antes la crueldad era persona a persona y ahora es masiva. Sí. Entonces nos vamos enriqueciendo y obviamente los peligros también van creciendo de, de la mano, digamos, de este crecimiento. Entonces, en cuanto a riqueza se refiere a eso, a eso me refería yo. Entonces quizá no se va a destruir el mundo como tal, sino que tendremos que ponernos serios en el sentido de que el tiempo pasa y el tiempo cobra. Y algo que disfruto muchísimo a la hora de sentarme a investigar, por ejemplo, con lo que pasó con NUNCA, con NEVER, eh, tiene que ver con el oasis, es la ubicación, Lake Chad, el lago Chad. Y 50 años atrás, estamos hablando de diez eh, mil kilómetros cuadrados, son veintidós mil kilómetros cuadrados aproximadamente, y hoy día tiene 500. Se encogió de tal manera que ya no tiene ni siquiera una eh, perspectiva de lo que era antes, nada. Por ello, cuando hablamos de un lago que se ha encogido, ya no hay peces, obviamente, y ya no se puede regar los campos, ya no se puede vivir. Y esta situación geográfica que lleva a la gente del norte de África a migrar a Italia, a Francia, a España y al Reino Unido, porque... Les gusta, obviamente, no tienen idea cómo son nuestros países. Pero no es que quieren vivir con nosotros, no saben que si no se salen de sus ciudades o del lugar en donde se encuentren, van a morir. Por eso emigran. Y el cambio climático es algo tan serio. Sucede porque nosotros se ponemos tanto combustible en nuestros vehículos y manejamos a todos lados todo el tiempo en el vehículo. Entonces, todo está conectado. Cada elemento está conectado de una manera u otra. Lo que se hace en Washington, lo que se hace en Beijing, afecta lo que... Eh, Sucede en el desierto de Sahara y viceversa. Obviamente los países europeos tienen un problema con la migración, un problema serio con la migración, y la razón por la cual esta gente viene a, a nuestros países es porque morirían si se quedaran en sus países de origen. Esa es la verdadera razón. Sí, completamente. Y eso es muy triste, ¿no? Eh, bueno, eh, quería comentar que me encanta que en todos tus libros la mujer tiene un papel muy importante. me encanta lo cual agradecemos. en este libro, eh, la presidenta de estados unidos es una mujer, la presidenta green, y tenemos esta dualidad que es una mujer preocupada por su hija adolescente, por la rebeldía, por su matrimonio y por salvar al mundo. O sea, realmente tus personajes son multitask en toda la extensión de la palabra. Bueno, sí, eso es cierto. Y yo pregunto constantemente estas cuestiones en mis libros y las resalto en mis temas. Y hay personas que podrían decirme, esto es normal. El mundo tiene la mitad de la población, son mujeres, ¿por qué no escribir? Sobre ellas, el hecho de que en muchas ocasiones... En las entrevistas, me preguntan constantemente sobre las mujeres. Bueno, el mundo está lleno de mujeres. Tenemos la mitad del mundo, como les comentaba, que son mujeres. Entonces, ¿por qué no eh, considerarlo como algo normal? Y también por la generación, obviamente, la generación en la que estamos. Yo estuve en la universidad en los 60, esta década. Todo el mundo hablaba de la equidad, igualdad y la democracia para todos. Entonces, recuerdo, yéndome a esa época, Teníamos eh, eh, 19 años casi todos y una chica dice, si todos fuéramos iguales, decía ella, ¿por qué solamente las mujeres preparamos el té? Y recuerdo que dije, oye, eso es raro. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Sería normal? que un hombre, un jovencito, eh, le pidiera a la mujer, ¿me puedes preparar una taza de té? Y ella lo haría. Y a mí nadie me había dicho eso. A mí nadie me dice, Ken, ve y prepárame una taza de té o prepárale a todas las chicas una taza de té. Nadie, nadie hace eso. Y entonces, no solamente yo, obviamente, los eh, hombres de mi edad, de mi época, nosotros. Eh, a nosotros nos gustan estas chicas, eh, obviamente las escuchábamos, eh, porque no eran personas aburridas que nos decían qué hacer. Aquí estamos hablando de épocas en las que los políticos o las políticas y las mujeres en el poder y las mujeres en la iglesia, todas ellas con eh, cargos importantes, hablaban y nosotros escuchábamos, nos interesaba, era eh, una plática interesante. Por eso nos parecía normal. Este tipo, este tipo de interacción, si yo me voy a sentar a escribir una historia, debe de haber mujeres obviamente involucradas y deben de estar haciendo cosas, deben de estar en acción, en actividad. Siempre ha habido mujeres, siempre ha habido, pero sin embargo... Eran eh, eh, ordenadas por el hombre, o rescatadas por el hombre, o protegidas por el hombre. Entonces, eh, esto refleja claramente eh, las épocas de la sociedad. No eh, existe esto en la actualidad. Pero lo importante es hacer que una mujer sea la heroína. Eso es lo más importante, ponerla como la heroína, la importante. Pero esto ya no es como solía ser. Me parece entonces que esto generaría una mejor historia si el personaje femenino puede ponerse a hacer cosas y no eh, sentarse a esperar a ser rescatada por un hombre, claro. Y preparándote. <risa> <risa> Exacto. Eh, pero de todas formas no hemos tenido una presidenta en Estados Unidos, la mujer más importante del mundo. Pero estamos a nada, espero. Pero me encanta cómo maneja ella esta presión, ¿no? Porque, bueno, yo soy mamá y entonces veía lo que hacía la señora Green, eh, la presidenta Green, veo a mis hijos que vienen con sus problemas y digo, y luego levántate a salvar al mundo con esta presión, de verdad que es admirable. Sin duda, la gente que está en cargos de poder son gente al final del día y los personajes en la novela no pueden preocuparse solamente por salvar el mundo, deben también eh, atender sus otras preocupaciones, su familia, por ejemplo, y en la mayoría de los eh, casos nos preocupamos más de, eh, cuidar a nuestra familia y no tanto en salvar el mundo, y esto es un proceso natural. Y también es aburrido, ¿no? Por ejemplo, si ella no tuviera una verdadera familia que cuidar o una familia por la cual preocuparse, sería aburrido, ¿no? Solamente salvar al mundo. Por ello, el motor de la historia es lo que conlleva a esta misión que tienen en la mente, esta misión que quieren eh, completar, que quieren cumplir. Hay gente que ama, hay gente que odia. Y entonces, bueno, esto sucede. De hecho, eso me encanta de todos los personajes que salen en el libro, como en tus demás libros, que son personajes que tienen una vida y ves por qué son así y ves por qué actúan así no las otras mujeres tamara este Ting, las otras mujeres que salen en el libro y los hombres igual no que tienen su vida personal pero sin embargo quieren un bien mayor para la humanidad todos That's right. Eh, y bueno, los personajes que están tan bien trazados me da miedo, porque están tan bien trazados que me da miedo cómo va evolucionando la historia porque se siente muy real. Yo quería que especialmente en este libro todo fuera creíble. Yo quería mostrar... ¿Cómo una guerra puede iniciarse sin que un loco esté detrás de la decisión? ¿O un accidente como, por ejemplo, una explosión nuclear que podría suceder por accidente? Una guerra puede suceder en cualquier momento porque el presidente está loco o porque hay una, un accidente, como les comentaba. Pero esta no es la historia en sí la historia es cuando toda la gente involucrada y todos están tratando de evitar que suceda una guerra. sin embargo, se encuentran lanzados, digamos, hacia una situación que los lleva a ello. y en nunca hay pequeñas crisis que conllevan a una ligeramente mayor y así subsecuentemente más grande y más grande y más grande. y estamos hablando de lo que pasó en 1914. los presidentes y primeros ministros que tomaban decisiones en aquel entonces no querían votar por la guerra. Ellos no sabían que estaban votando por una guerra. Ellos creían que estaban votando por eh, soluciones eh, moderadas. Sin embargo, no fue así. Entonces, esas pequeñas decisiones, aparentemente sin importancia, eh, llevaron a una crisis mayor. Y esto es básicamente el tema de nunca. Me parece que si quisiéramos aprender la lección desde la Primera Guerra Mundial, sería es tomar eh, decisiones con mucho cuidado. De acuerdo, me da miedo porque se ve muy real cómo va escalando. Un problema pequeño acaba en algo enorme que ya no se puede controlar. Y me llamó mucho la atención porque no lo veo fuera de la realidad, que todo empieza con esta venganza tan vieja como todo, que es el ojo por ojo. Bueno, todos queremos que nuestros países sean eh, fuertes, que sean sólidos. Todo mundo sabe eso. Y si hay algún tipo de conflicto, por ejemplo, eh, el presidente o el primer ministro necesita dar una respuesta también contundente, pero también una moderada y es muy difícil. El público, la gente, la población y los periódicos, los medios dicen, "Sí, claro que sí, nosotros vamos a regresarles. Vamos a eh, tener esta respuesta. Obviamente no nos vamos a quedar callados y es difícil entonces para la gente en poder y este es complicado. Y entonces, digamos que estás en un bar es un hombre que está parado y alguien le ofende porque le golpea o pasa, va caminando y le, le toca eh, el hombro o a lo mejor eh, se mete con su novia, con su pareja. Entonces él dice, ¡eh! Hey. Y el otro eh, caballero está bastante embriagado y dice, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a, ¿Qué vas a hacer? Entonces tienes una, eh, un momento de decisión, puedes pelear o decir, ¿sabes qué? Vamos olvidándonos de lo que acaba de pasar. Vamos dejando esto de lado, este asunto tranquilo. Y digamos que dices, ok, ok, vamos dejándolo así, te vas a ver débil. Y mi novia va a decir, ay, qué débil, es un debilucho. Va a pensar que es sensible, a lo mejor. Si lo golpea, va a decir, ay, ¿por qué te metes en broncas o en peleas? Así piensa la gente. Los presidentes y los primeros ministros, como les decía, pasan por esto mismo. Ellos saben que, obviamente, sus eh, seguidores, los votantes, van a decir, sí, claro que sí, envía tropas, envía bombas, hay que matar a todos. Es parte de la naturaleza humana y esto es muy peligroso. Muy peligroso, porque acaba siendo un concurso de egos. Y sobre el orgullo también. Una de las razones... A ver, el presidente de los Estados Unidos es presidenta en mi historia. Y las mujeres son más sensibles en este sentido, son más sensatas también. Y es mucho menos probable que una mujer presidenta eh, empiece una guerra. Hay excepciones, obviamente. Margaret Thatcher obviamente con estas decisiones eh, tan viriles eh, cuando estaba en el poder. Pero las mujeres que están a cargo y que también están a la cabeza de grandes empresas eh, o en la política, primeras ministras, por ejemplo, en un sentido general no son tan agresivas, son agresivas, perdón, son más sensibles y más eh, tranquilas, digamos, a la hora de la toma de decisiones, lo cual es bueno porque toman decisiones con la mente fría. Correcto, es correcto. ¿No? Y aquí tenemos en el libro que también ella está presionada por un candidato que quiere los votos y eso creo que le afecta mucho en las decisiones porque siente la presión de la competencia porque quiere ser reelegida. ¿No? Sí, y creí que era interesante el hecho de que el presidente de China también estaba bajo la misma presión. Obviamente, él no necesita que la gente vote por él, pero a pesar de ello, en China hay una clara división, hay un conflicto dentro del gobierno chino, y este es entre la gente progresiva o progresista, que quiere ser moderna y próspera, y obviamente el comunismo. Eh, de Abolengo, que es un partido eh, que funge como el más importante y lo único que importa es el partido. Y hay que ser honestos en este sentido. Ellos ganaron la guerra y tienen mucho control. Este es el equipo eh, de los comunistas, como les mencionaba. Incluso cuando antes de que yo naciera, ya ellos tenían el control. Hay que entender entonces esta tradición y hay que entender cuando ellos dicen, no vamos a echar por la borda todo lo que hemos conquistado. Por ello existe este conflicto. Y a pesar de que el gobierno chino nos quiere hacer creer que está unido, todo el mundo quiere hacer eso, obviamente, hacernos creer que están unidos, pero ahí tenemos un campo de batalla entre estas dos eh, fracciones. Y me parece que los eh, comunistas eh, están ganando, lo cual es peligroso desde cualquier perspectiva. Pero no crees que las nuevas generaciones de chinos va, va evolucionando? Aquí tenemos un personaje eh, que me parece muy fuerte y que trae ideas revolucionarias, trae ideas muy, no buenas. Bueno, yo como lector las veo muy inteligentes. Y la vieja guardia, incluyendo su papá, prefiere eh, sus ideales que su misma familia. Sí, eso es correcto. Y bueno, ser parte de un partido comunista es como ser parte de alguna religión. La religión se supone que es lo más importante que guía tu vida y, bueno, una religión extrema. No hablamos de las normales en las cuales vas a misa los domingos o vas a la iglesia, no, sino ya cuando hay fanatismo, los fanáticos religiosos. Entonces, cuando hablamos de los comunistas también está este factor de eh, celosía o de fanatismo. Y bueno, las generaciones eh, más viejas, y creo que es inevitable esto, pasan o quieren pasar por encima de los jóvenes, pero los jóvenes están arrasando con los cargos de poder. Y nada dura para siempre. Tenemos en, en, en imperios que han caído, obviamente, con el paso del tiempo, y creo que tienes razón. Eh, a la larga, todo debe cambiar. Y China. Entonces debe convertirse en un país menos agresivo y también más próspero, un lugar con mayor riqueza, digamos. Y el problema sigue siendo que esto va a ser a muy largo plazo y nosotros ya no vamos a estar en este plano. Sí, ya no nos va a tocar verlo, pero igual nuestros hijos son nietos. Y me encanta, Sí, que toques el conflicto de Corea. Creo que es algo muy actual. Y lo presentas muy bien, cuál es la situación de Corea, esta este, guerra entre los dos, que Corea del Sur está en medio de estas potencias, Japón, o sea, cómo todo se está, está creciendo en, el, en Asia. Sí, sin duda. Y el poder militar en Asia, así como la prosperidad, todos estos elementos son buenos. Cuando yo era adolescente, pensábamos que los problemas más importantes estaban eh, liderados por la hambruna. La hambruna era el principal problema, pero esto ha cambiado. Tenemos la pobreza extrema, obviamente, que es vivir con menos de dos dólares al día. Es eh, representada por menos del 10% de la población. Y en los 60, nosotros. Hablábamos de esto todo el tiempo. Más de la mitad del mundo tenía hambre. Entonces, la hambruna era, era un verdadero problema. Es maravilloso que países como China e India hayan entrado en un marco de prosperidad. Es maravilloso. El mundo es mejor hoy día por esta razón. Sin embargo, la gente que prospera no come arroz o compra arroz todo el tiempo o pan. También compran armamento y armas nucleares. Entonces, cuando hablamos de prosperidad, tenemos esta otra cara de la moneda, como sucede en la vida misma. Lo bueno siempre viene acompañado de algo malo. Lamentablemente, así Unfortunately, es. that's the case. Eh, esto Now, que mencionabas del de, de comunismo communism, como religión, también kind of like parte de la like historia follow, se, se desarrolla con los musulmanes. Esa historia con... Abdul yeah, Tamara, Tamara está está en el norte de África, eh, que también vemos and este movimiento que, que lamentablemente está, está creciendo growing, y es gente que tiene, tiene armamento. Y de dónde armed, este armamento, pues todo lo que and está pasando, eh, de dónde saca del crimen organizado, de dónde sacan crime? este armamento y creo que es parte de lo How que expones en. en, en of, uh, arms, uh, Never. La mayor actividad criminal a nivel mundial es el eh, intercambio o comercio ilegal de armas. Puedes comprar cualquier cosa. Estamos hablando de un mercado de miles de millones de dólares. Es impresionantemente grande el mercado de las armas ilegales. Entonces, ¿de dónde viene el dinero para fondear estas? Maniobras, digamos, y tenemos obviamente el crimen organizado que controla absolutamente todo, en este caso el norte de África. Y esta es información que obviamente me llegó de gente especializada. No inventé absolutamente nada. Esto es algo que me han comentado en entrevistas y que yo leí también en libros y en artículos, toda esta investigación. Entonces, tienes eh, también lo que es el narcotráfico en, el, en la parte de norte de África y lo que es el contrabando de armas. Entonces, Tienes armas, tienes drogas, tienes control, y obviamente la cocaína no es algo que se pueda eh, costear. Esto no está en la calle, básicamente está en los clubs o en los bares, y tenemos entonces todo esto. Eh, las drogas combinadas con todo el dinero que se está manejando y también las armas. Las armas los llevan a control de áreas en las cuales el gobierno es totalmente incompetente, es débil. Me parece que eh, no lo están haciendo porque son musulmanes, lo están haciendo porque son fanáticos. Eh, pueden ser eh, cristianos fanáticos también, podrían ser comunistas fanáticos. No es la religión en sí, o sea, el eh, ser musulmanes, sino el hecho de que son eh, fanáticos. Entonces, eh, eh, tienen estas ideas. Podrían a lo mejor ayudar a la iglesia el domingo, pero matar gente el resto de la semana. Me parece que no tiene nada que ver con el Islam. Estamos hablando del fanatismo y de los crímenes como tal, del crimen organizado. Los gobiernos europeos están tratando de ayudar a los países del norte de África para poder reducir lo que es el jihad el yihad, pero no han tenido éxito. Y estamos hablando de los franceses que ya están retirando sus tropas porque eh, sienten que ya están perdiendo, están perdiendo esta batalla. Y quizás sí sea el caso. No quieres que suceda esto y dejar que los eventos vayan ocurriendo. Y estamos hablando de brutalidad del yihad. Eh, o el movimiento de la yihad es eh, sumamente violento. Si nosotros eh, tuviéramos una idea de cómo controlar esto, yo me sentaría a escribir un libro. Eso sería fantástico. <laughs> que tuvieras las respuestas. Tienes otro personaje, esta mujer, que, que en, la, en la cual tocas la migración, que, eh, donde vive. Ahí muere el marido, entonces ya no tiene dinero, porque no, nada más tiene el dinero de, de una lancha que vendió. Entonces tiene que migrar a Francia porque es su oportunidad de vivir. Me encanta que representes esto porque creo que muchas personas están en esa situación, justo, ¿no? Correcto, así es. Yeah. Millones de personas están pasando por eso mismo y lo que hacen es muy peligroso. Estamos hablando del desierto del Sahara, en primer lugar, que tienen que cruzar. Y uno de mis consultores, un hombre que eh, solía ser eh, consultor de seguridad nacional en este país, me comentaba que yo estaba representando la migración en forma muy contundente porque ellos eh, salen de Sahel, que es el desierto de Sahel, y va siendo como un eh, servicio normal de autobuses que cruzan la frontera. Y de hecho tengo algunas fotografías aquí, espero poder compartirlas con ustedes. <coughs> ellos cruzan el desierto del Sahara, lo hacen en autobuses, y... Quiero mostrarles una fotografía. De hecho, lo describes muy bien, porque describes que el camión no tiene ni ventanas, eh, se, se descompone a cada rato. Yeah, sí, correcto. Estas son las imágenes que quería compartir. Estos son eh, migrantes que van cruzando exactamente. Esta es la parte de la historia y van en estos autobuses. ¡Qué horror! Esta es parte de la historia que les quería comentar. Son miles de kilómetros y van cruzando. Con niños. Correcto. Hay niños también. Hay veces que son asesinados en el camino o a veces se eh, convierten en esclavos. Y bueno, esto es lo que sucede constantemente. Es un infortunio. Y desafortunadamente lo tengo que comentar. Y esto pasa en la mitad del... Desierto, y los malos, que obviamente tienen eh, armas, lo que hacen es eh, dejarlos ahí, los dejan ahí a morir, a que mueran en pleno desierto. El riesgo que están tomando es tremendo, es horrible, es impresionantemente terrible para ellos. Eh, tiene toda la razón. Eh, Kea, el personaje al que hacía referencia, ella tiene un un hijo y ha vendido sus embarcaciones, sus botes y ha quedado viuda y no puede alimentar a su hijo. Entonces paga este dinero para estos traficantes de gente para poder subirse a uno de estos autobuses y obviamente todo está conectado con lo demás. Lo que sucede en la historia, claro, cada punto tiene una conexión con el siguiente. Su aventura, sin embargo, es la parte más conmovedora, podría decirlo, porque ella no sabe en lo que se está metiendo. no hay manera de que lo sepa. sin embargo, tiene esta fortaleza. es bastante eh, fuerte. y me parece que es uno de mis personajes favoritos. me encanta. yo creo que el mío también. ella y abdul. porque te ella te muestra que, que no se quiere ir por gusto. se quiere ir por, se tiene que ir por necesidad. y eso hace que entendamos la migración. Sin duda, así es. Y eso es muy triste. Toda la situación es triste. Obviamente no voy a decirles eh, cuál es el final de, de este personaje. Obviamente este personaje, todos, bueno, no quiero decírselo, quiero que ustedes lo, lo lean. Exactamente. Oye, Ken, ¿tú crees que la historia es cíclica? Esa es muy buena pregunta. Nunca lo había pensado. Si podría volver a suceder una y otra vez, si sería cíclica, como menciona, eh, no lo creo. Porque con el cambio climático, por ejemplo, eh, vemos una calle en un solo sentido. No podremos esperar que de la noche a la mañana las cosas mejoren, a menos que nosotros tomemos la actitud o las acciones correctas. Nuestros nietos no van a tener agua para beber ni alimentos que consumir. Entonces no creo que no todo es cíclico. Un ejemplo sería el cambio climático. Es una es un camino de una sola vía y también las guerras mundiales. Estamos hablando también de que después hay paz y luego sucede otra guerra. Cada siglo que podemos analizar sigue los mismos patrones. Entonces guerra paz guerra paz y esto puede ser eh, depresivo para algunos es una eh, verdadera seria. Pero el cambio climático como ejemplo no. No es cíclico. OK. Eh, te quería preguntar porque esta idea vino antes del confinamiento o cuando llegó el COVID. ¿Te diste cuenta de la um, vulnerabilidad que tenemos? Y esto fue lo que, te, lo que te trajo esta idea de la idea de escribir Never. Bueno. Bueno, la pandemia no me dio la idea. Nunca eh, hablamos de una crisis mundial. Eh, nunca hablamos de una crisis mundial, pero no tiene nada que ver con un virus. Yo llevé a cabo mucho trabajo, obviamente, en estas eh, épocas de confinamiento, porque no había otra cosa que hacer. Entonces. Tener un libro un año y al siguiente año otro nuevo libro. Me parece que esto nunca me había sucedido. Mis libros son largos y me tomó mucho tiempo escribirlos y nunca es un libro que pude llevar a cabo porque no pude salir a fiestas, no pude ir al teatro, no pude ir a ver el cine, ni siquiera a restaurantes. Durante esta etapa del confinamiento obviamente leí mucho. Y trabajé mucho, sí. Bueno, eso, eso, te, eso tenemos que agradecer. Muy eh, bien. Ya para cerrar, me gustaría preguntarte, ¿te gustaría que algún político en especial o que los políticos en general leyeran Nunca? Sí, espero que lo hagan. Yo ya le he enviado algunas copias a algunos políticos, de hecho. Bueno, los buenos ya saben que esto es lo que va a suceder. Los políticos, que verdaderamente son buenos líderes, saben que es muy fácil que una crisis escale a estos niveles y también es muy fácil que pueda surgir una guerra. En un abrir y cerrar de los ojos. Y los malos, bueno, los malos políticos, a eso me refiero, no lo van a leer, porque de todas maneras no leen. Y obviamente, si los políticos leyeran en un sentido más generalizado, eh, yo estaría fascinado. Harry Kissinger leía mis libros. Eh, una vez lo conocí en un estudio de televisión y se acercó a mí y me dijo: Me encantan tus libros. Y me dijo, yo eh, paso mucho tiempo en aviones, entonces leo demasiado y leo tus obras, me comentó Harry Kissinger. ¡Wow! <laughs> eh, Ken, creo que ya se nos acabó el tiempo, entonces este, quería eh, invitar a toda la gente que nos está viendo, a toda la gente de la FIL, de Latinoamérica, del mundo, a que lean Never. Para que nos identifiquemos con estos personajes y que lo que pasa en este libro de nunca never nunca pase la vida, creo que es un gran título. No, gracias a ustedes, fue un placer hablar con ustedes. Muchas gracias, fue un honor conocerle. Muchas gracias y saludos a todos mis amigos en Latinoamérica. Thank you. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Bye.